Exactamente, estamos con gente que trabaja en el CPA, una tarea realmente fantástica, y ahora nos van a contar, porque de pronto hay gente que dice, ¿qué es el CPA? No saben qué tarea es la que realizan, con nuevos proyectos, nuevas miradas. Estamos aquí con la licenciada Gabriela Martínez, con Marcelo del Río, quien es enfermero de este lugar, y María Emilia Echegaray, psicopedagoga. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Buen día, buen día. Gracias. Bueno, gracias, arranquemos. Hay gente que por ahí no sabe qué es el CPA. Bueno, es el Centro de Atención de Adicciones que pertenece a la Secretaría de Determinantes Sociales, que a su vez está incluida dentro del Ministerio de Salud. Es decir, está dentro del sistema público y nosotros en Tandil trabajamos con la gente de salud mental y estamos integrados en el sistema de salud de Tandil, el SIS. Una tarea realmente, bueno, de pelearla y de lucharla día a día, ¿no? Tiene que ver con esto. ¿Cómo llegan los pacientes al CPA? Bueno, llegan por espontáneamente, a veces por derivación de algunos médicos o de las instituciones. En general, de las instituciones, a veces son traídos por las familias. Yo me imagino que habrá mucha gente en este momento mirando que está con este problema, que es difícil el tema de la droga, difícil de asumir, difícil de aceptar. Bueno, y una vez que está asumido, aceptado, el padre o la madre dice, ¿a dónde voy? ¿Está ubicado dónde? En la casa de Pellegrini, al 886. Estamos con la gente de salud mental en el centro de salud mental Tita Vibrio. Bien. Funcionamos por ahí para que tengan en cuenta los días de lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Es importante que sepan también que es un centro gratuito, ¿sí? Muy importante. De atención gratuita. Y bueno, contamos con diferentes dispositivos, ¿sí? Ya sea tratamientos ambulatorios o también lo que es la parte de la internación en el caso de que esto sea necesario, ¿sí? Contamos con espacios para padres, o sea, tenemos un dispositivo muy amplio de atención. Yo imagino, no sé, una problemática. Entra un papá, una mamá con un hijo y ¿qué pasa? Bueno, se le hace primero una entrevista de orientación, que en general la hace la trabajadora social y ella lo deriva al profesional que considera que lo puede atender, un psicólogo, al psiquiatra. Y después se va poniendo en marcha, digamos, el dispositivo de distintos profesionales, porque también trabajamos con un psicólogo social. Porque imagino que muchas veces tendrán de parte de los pacientes una negación importante a incluirse en este tratamiento, ¿no? Por lo general, sí. Claro, por lo sobre más... todo en la gente joven. Claro, los más chicos. En la gente joven que rechaza todo lo que es tratamiento y también ayuda. Es como parte que no pueden, pueden llegar enfermedad. A entender y después en algún momento o una cosa mínima, corríjame si me equivoco, vuelven a caer o nuevamente en la adicción. Esto, la adicción es una lucha día a día. Día. Sí. Una lucha día a día. ¿Cuántos pacientes tienen actualmente? Actualmente contamos con 16 pacientes, pero hemos tenido 47. Pero eso en el dispositivo de... Claro. Nosotros venimos a presentar un dispositivo nuevo. A ver, cuéntame. Pero esto era modo consultas, las consultas han aumentado muchísimo en el último año. Nosotros antes funcionábamos en la calle Roca y hace más de un año que estamos trabajando ahí en el Centro de Salud Mental y se han triplicado las consultas. ¿Triplicado? Sí. Entonces, los dispositivos que teníamos, también hemos creado nuevos dispositivos, que este es el que yo coordino y hace un año que trabajamos, que es muy importante porque es la única instancia que digamos de tratamiento grupal que hay en Tandil en el sistema público. Bien. Entonces la idea fue que, o sea, lo que veíamos es que continúa y cada vez más que tenemos llegadas de varios pacientes por día. O sea, hacemos orientaciones a las consultas que cada vez aumentan más. Entonces, contame del dispositivo. Entonces, el dispositivo terapéutico es un dispositivo intermedio
que es parecido a lo que se llamaba centro de día. Uh-huh. Entonces lo creamos porque justamente lo que veíamos es que los pacientes llegan muy abatidos, sobre todo los pacientes que se han cronificado en su adicción. Entonces yo empecé a ver en mis pacientes, digamos que todo el tema de la abstinencia de los primeros días y en el estado que llegan, que están prácticamente han perdido su familia, su trabajo, no tienen casi vínculo, o los vínculos que tienen son los vínculos tóxicos. Entonces, situación de calle, muchos. Claro, entonces, además salen a delinquir, empiezan claro, a robar, mucha, claro, mucha soledad. Entonces se les hacía muy difícil mantener la abstinencia durante la semana hasta que los podíamos volver a ver. Entonces creamos este dispositivo que funciona todos los días, de lunes a viernes. Hay talleres, que fuimos conformando un equipo muy bueno, con profesores de plástica, con gente que hace biodanza, gente que hace yoga, otros que hacen entrenamiento funcional, y ahora últimamente se agregó un taller de música que fue producido por los propios pacientes. Esa energía que le da la abstinencia en algo. Es sobre todo, claro, lo que pasa es que el espacio está pensado principalmente con un objetivo de sostenimiento, de acompañamiento y de funcionar en ese sentido como cobijando o alojando al paciente que en ese momento no tiene un lugar. ¿Y cuánto dura el periodo de abstinencia? ¿Cuánto tiempo variará de acuerdo a la persona, pero más o menos cuánto dura un periodo de abstinencia para poder empezar? Porque se para saca de empezar, golpe. Sí, más o menos 3 semanas, 4 semanas es donde más o menos bajamos un poco la abstinencia. Y de ahí en más empezar a generar un dispositivo donde podamos agarrar a esa persona, esa chica o ese chico que está con problemas de adicción, para insertarlo en algún dispositivo de la salud que hay en salud mental. CPA, por ahí también puede ir, contamos con un dispositivo en lo que es el centro de día de Tita Brivio, que pertenece a salud mental, que también por ahí, de ahí también recibimos una mano, y verlos a ellos, a ver qué podemos hacer con esto. Con esta persona que está con adicciones. ¿La adicción mayormente de qué viene? ¿Qué viene? ¿Del alcohol, de la cocaína? Alcohol, cocaína, sí. Los que tenemos en este dispositivo en general son pacientes que han sido cocainómanos o que vienen de la cocaína. Y también algunos que son alcohólicos. Creo que, digamos, hay policonsumo, entonces han consumido varias drogas, pero el perfil que tenemos es gente más o menos de alrededor de 30 años, un poco menos, un poco más, pero que llegan con conciencia de enfermedad en general, al dispositivo llegan con conciencia de enfermedad, con deseo de recuperarse, que es algo difícil, pero que están dispuestos. No es el caso de lo que hablábamos antes, de los chicos que son más jóvenes, que lo trae la familia o lo manda a una institución y realmente no reconocen el problema, no tienen conciencia de enfermedad. Bueno, acá en este caso no. De todas maneras, es gente que necesita mucho apoyo y mucho sostén y que necesita un lugar y empezar a ver, digamos, cómo hace una nueva vida, cómo deja la sustancia, empezar a verse. Digamos que algo que ha estado evadiendo durante todos los años mientras consumía. Qué difícil, ¿no? Qué trabajo difícil. Me pongo en el lugar de ustedes, ir peleándola, porque ustedes también la pelean día a día junto con el paciente. ¿Qué pasa cuando un paciente ustedes ven que va a salir, ¿qué sienten? Es el triunfo, para mí es el triunfo, o sea, ya está, ya cumplí, ya gané con esto, para mí, en lo personal. Claro. Y qué difícil cuando, cuando recaen, digo, la puta. está bien que lo diga. Nada, claro. Yo soy muy... Que pero me bueno, ahí estamos mucho llamando, o se hace un domicilio. Ustedes hacen un seguimiento. Sí, a veces, porque claro, a veces dejan de venir al grupo y no sabemos si es que está bien o están mal.
Entonces, bueno, llamamos por teléfono, va la trabajadora social. Y este trabajo en grupo, digo, este trabajo grupal, hace que, bueno, lo vea, el otro le da ánimo si está un poquito mejor ese día, esta cosa que también pasa entre los grupos, que yo creo que se recupera mucho más rápido en grupo. Bueno, nosotros tenemos también la suerte, yo estoy, ayer lo pensaba, que contamos con, por ejemplo, con dos personas que se han recuperado, que han estado internados, que han estado con muchos años de consumo y que se han recuperado y que están en el grupo. Ah, y entonces, como apoyo. Claro, como... entonces ese tiene un valor insuperable. Porque nosotros somos profesionales, pero no hemos atravesado la experiencia de estar atrapados en una situación así. Entonces ellos se conocen muy bien. Esa es la palabra, ahí, atrapados. Uh-huh. Atrapados. Sí, sí. Y uno, digamos, cuando empieza a conocer sus historias, son historias de mucho padecimiento. Y entonces ahí encuentran un lugar, empiezan a abrirse, y estos chicos, digamos, que tienen la experiencia de también haber pasado por todo ese infierno, también conocen los mecanismos que un adicto usa, digamos, ¿no? De cuando es, cuando está negando el tema de la, claro, de la enfermedad, cuando está manipulando al otro, cuando se está autoengañando y digamos cayendo en sus propias trampas, ellos están como muy afinados con eso, incluso más que nosotros. Claro. Entonces, es muy, muy valioso el aporte de ellos. Así que... ¿Y cómo acompañan las familias? ¿Qué pasa con las familias? ¿Están, no están, llegan a esto porque la familia los deja o niegan? ¿Qué es lo que pasa con el entorno de esa persona adicta? Trabajar con la familia es sumamente importante. Nosotros tenemos dos dispositivos grupales que trabaja con la familia del paciente, ¿sí? Y en el caso de no estar esta familia presente, siempre tratamos de buscar algún referente, ¿sí? Que pueda ser un vecino, un amigo. Siempre es importante que ellos puedan tener un acompañamiento también. ¿En general se lo deja solo al adicto? O, digo, por esto también, no juzgando a la familia ni a la pareja, pero a veces el cansancio de no poder recuperar hace que por ahí, bueno, quede solo en este camino. Sí, la mayoría de las veces sí, porque la familia, claro, ha bajado los brazos. Entonces está cansada de luchar y que no haya respuestas. Entonces cuando llegan, ya te digo, este tipo de pacientes en general están solos o tienen muy pocos referentes. Hay muchas pérdidas en el camino. Después hay con los chicos más jovencitos, no, por ahí la familia es la que está detrás y eso, pero bueno, es el recorrido en general. Lo que pasa es que hasta que no se toma conciencia el propio paciente y se quiere atender, nosotros tratamos de orientar a las familias y ver, pero realmente tenemos que contar con un deseo, o sea, un reconocimiento primero de una situación y después... Claro, ¿y qué se hace con el paciente? ¿Se lo aísla del lugar donde... le ofrecen la droga, se lo aísla de los amigos que lo invitan a consumir? Porque nosotros trabajamos también la parte de la reinserción, que por eso era muy importante que lo comentara. Es importante como parte del tratamiento que el paciente se pueda reinsertar en la sociedad, tanto en lo educativo como en lo laboral, ya que muchas veces hay deserción escolar, o bueno, pierden los trabajos, etcétera. Entonces contamos este año dentro del CPA con un dispositivo nuevo a partir de un convenio con educación y tenemos la educación primaria de adultos, ¿sí? Funciona los días lunes y miércoles de 13 a 16, lo coordina una docente de educación que es la señora Ana Ricciardi, ¿sí? Y asisten pacientes nuestros y también de salud mental, ¿sí? Del centro de día. ¿Da vergüenza ser un adicto? ¿Sienten vergüenza o la vergüenza la siente el entorno? El entorno. Me parece más que eso, creo. Por lo que charlamos y por las asambleas que tenemos y demás. Es más el entorno familiar. Si alguien tiene un enfermo de otra cosa lo dice, pero de un adicto cuesta. Cuesta mucho. Sí, y en determinados sectores más. ¿En qué sectores? Y en los sectores de clase media, alta, digamos, es algo que se oculta. Y algo que se oculta mucho más. Claro, esta vergüenza social que da y que, bueno,
Realmente es una problemática que atraviesa todas las clases sociales acá. No distingue clase social. Vamos a reiterar, chicos, felicitarlos porque este trabajo que hacen, esta pelea que hacen ustedes día a día contra esto que es este flagelo que es terrible, la droga, que hay que hacer más cosas, que no es su tema, pero esto de erradicarla y de hacer más controles. Si alguien que seguramente nos está viendo y tiene algún familiar, algún amigo, ¿a dónde va? A Pellegrini 886. Ahí lo vamos a atender. Ahí entran en horario de 8 a 5 de la tarde. A 17 ahí los van a encontrar grandes profesionales que están a disposición de toda la ciudad, trabajando y peleándola codo a codo. Chicos, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por posibilitarnos. Gracias. Integrantes del CPA de nuestra ciudad, muchas veces silenciosamente, pero no paran, siguen y siguen trabajando para luchar con este flagelo que son las adicciones.